Bueno, pues ahí estamos ya en vivo transmitiendo desde Guatabampo, Sonora, México, en este su espacio de foro abierto, mesa de análisis, mesa de crítica, una mesa pues donde todos podemos opinar. El saludo amable, cordial y muy afectuoso, esta preciosa, y hay que decirlo, esta preciosa mañana nubladita, rica, nubosa y fresca. Mañana. ¿Nubosa? Ese es nubosa. El término correcto. Pues podemos decirle así, pero pues este es un nubladita término, también se dice, ¿no? Término muy regional. Sí, exactamente. Le agradezco, señor Bernardino. Y precisamente el día de hoy, miércoles, como usted sabe, todos los miércoles en punto de las 10 de la mañana tiene una cita con nosotros. Con diferentes opiniones. El día de hoy yo agradezco mucho a dos distinguidos periodistas que nos hacen el gran favor de estar en esta mesa para debatir un tema interesante y que está en boga. Víctor Fausto Silva Durán. ¿Qué tal, Rogelio? Buen día. Agenda pública. Agenda pública. ¿Cómo estás, Víctor? Rogelio? Muy bien, gracias a Dios. Fíjate, disfrutando la mañana, como bien lo dices. Bernardino, me da mucho gusto saludarte, tenía tiempo sin verte, pero sobre todo me da gusto estar aquí frente a estas cámaras para estar en contacto con ustedes. Gracias, y por supuesto el decano, así le digo yo, el decano de la información, distinguido periodista también, el señor licenciado Bernardino Galaviz. ¿Cómo estás, Bernardino? Muy bien, gracias a Dios. ¿Por qué decano, me hace decir? Exactamente. Es una persona con mucha experiencia, trayectoria. Como que me mandas rumbo a Matusalén. Maestro, bueno, maestros de todos nosotros. Sí, de alguna manera. Como ¿no? que me mandan a Matusalén. Pues ya no nos cosemos en el primer hervor, eso sí te voy a decir. Necesitan alguna carretada de leña para coser estos cueros que hablan. Y de leña buena, ¿eh? Y de leña buena, de mezquite. De mezquite. Pues muy buenos días, Rogelio. Buen día. Muy buenos días, Víctor. Tenía rato que no te tenía el gusto de disfrutar, que se alegrara mi mirada con verte. Muy buenos días. Bájale tantito, pero sí me da gusto verte de nueva cuenta. Es parte pues de nuevo encuentro, del reencuentro. Así es. Y pues muy buenos días a todos, al mundo de habla hispana, muy buenos días a todos los habitantes también hispanos, yoremes, mestizos de esta región del Maya. Perfectamente bien, gracias, señor Bernardino. Bueno, afectaciones por lluvia y fragilidad que presenta la infraestructura de drenaje en la cabecera municipal de Guatabampo. Es el tema del día de hoy. Fíjense que pues, la reciente lluvia, ¿no? Este fenómeno meteorológico denominado Lorena, si no me equivoco. Lorena. Pues, Lorena, pues usted sabe, dejó lluvias en el estado de Sonora. ¿Batalló para llegar aquí a Guatabampo? Sí, fíjate que el día que llovió, el día que se presentó este fenómeno, pues a través de redes sociales y prácticamente de muchas colonias de aquí del casco urbano y también del área rural, pues estaban informando, manifestándose de que prácticamente pues estaban inundados, ¿no? O sea, estamos hablando de la colonia 14 de enero, los Juris, Pri 90, Guadalupe Ríos, aquí el Rastro Viejo, Las Palmas, Fraccionamiento Las Palmas y muchas más. ¿Qué pasó? Decíamos nosotros, ¿qué pasó si solo cayeron 92 milímetros de agua, según información oficial de Conagua? Sí, como decía nuestro gran amigo de Lechoropo, transportista de gente durante, camionero pues, de Lechoropo, sí. Juanito Lugo, válgame si no fue tanto lo que llovió. Ajá. ¿Qué tal si hubiera llovido el doble? Pues hubiéramos quedado como el 2008 otra vez inundado Guatabampo, porque si aún, de acuerdo con las informaciones, pues no funcionaba el alcantarillado. Ajá. Colapsó el drenaje. El drenaje pluvial, pues no funcionó como debe de ser, a pesar de las, igualmente las calles canal, quedaron pues, igualmente el cárcamo parece que estaba lleno de basura por allá al desembocar en el dren de las ánimas. Así es que fueron muchos los desperfectos que se sumaron y pues colapsaron en este caso gran parte del drenaje de esta cabecera municipal. Víctor Fausto. Es que es un hecho inocultable que está sucediendo, que está sufriendo la gente, que es latente, es un problema latente, que todo este fenómeno debe servir a las autoridades para detectar realmente cuál es la problemática que tiene y cuál es la solución que se tiene que buscar. Porque pues no es posible que una cantidad de esa lluvia pues te inunde gran parte de la población y que ese drenaje se también
pues salga a flote. No es privativo de Guatabampo, te diré, también en Abujoa, en Echojoa, me tocó ver también los drenajes desbordándose por todos lados. Es algo que se requiere, porque ya está colapsado en varias partes, y es una obra que se requiere urgentemente, pero que muchos políticos le sacan la vuelta, porque es una obra que no se ve, es una obra que no le vas a sacar raja política. Y luego entonces, pues aquí estamos en el país de patear el bote, ¿no? De darle para adelante, que ruede todo esto para ver a quién me toca el problema, el balazo, pues. A ver a quién le toca resolverlo realmente ese asunto, invertirle grandes cantidades de dinero y que realmente sirvan esas grandes cantidades de dinero. El problema viene también por la corrupción, por la falta de conocimiento, por el entendimiento entre las empresas que… Los moches. Por ejemplo, que hay asentamientos humanos donde no deben de haber existido, porque son bajos, muy bajos. Sí, sí, sí. Entonces, ahí está en un estado vulnerable la gente. Es una vulnerabilidad que este tipo de fenómenos pues te pone en la palestra y te dice, aquí está tu realidad, ¿no? Yo rescato dos temas interesantes de lo que acabas de mencionar, Víctor, y el primero es, efectivamente, los políticos dicen, bueno, si voy a invertir en drenaje, nadie me lo va a aplaudir, porque son obras que están enterradas, son obras que están ocultas, y eso es una realidad. Lo hemos escuchado de algunos políticos decirlo. El otro tema es que hay una realidad en Guatabampo, muy peligrosa. Decía Bernardino ahorita, nomás imaginémonos y pongamos el escenario de que ese ciclón o huracán hubiera caído en Guatabampo con las condiciones que se presentaron, hubiera existido un grave problema en Guatabampo, ¿sí? Ahora, hablaban de inversiones. Aquí tengo el primer informe, que lo presento a ustedes, del presidente municipal Ramón Díaz, primer informe de trabajo. Y viene un apartado que me llama mucho la atención, donde dice, y leo textualmente: en drenaje y alcantarillado hemos invertido 16.3 millones de pesos. Así lo dice. Ah, caray. Sí, sí, aquí está. Aquí usted lo puede ver. Este documento yo lo tomé ayer de Omapaz, que fui a pagar el recibo del agua. Y ahí estaban y los estaban regalando. Dije, me voy a llevar uno para leerlo, porque el día del informe no había este tipo de documentos. Y leo textualmente: rehabilitando las calles Cozumel, Manzanillo, Puerto Vallarta y Mazatlán de la colonia Ibarra, además de otros puntos de la ciudad como en la calle Matamoros entre Juárez e Hidalgo, Allende entre Obregón, Ávila Camacho, y en la calle Guerrero entre Allende y 5 de Mayo, también en la calle Juárez, Colector Ocampo, y en algunas calles de la colonia Doctor Reyes, Andrés Reyes, y el bulevar Fernando Salas de la colonia Unión, donde además se construyó un drenaje pluvial que vendrá a desfugar el estancamiento de aguas de lluvia. Se introdujo red de agua potable y drenaje en la ampliación Guadalupe Ríos y en la comunidad de Pozo Dulce, la ampliación de la red de agua potable. Eso es lo que dice el documento oficial del primer informe del alcalde Ramón Díaz Nieblas. 16.3 millones de pesos se invirtieron en rehabilitar drenaje. Y esa mentada calle Guerrero, ahorita usted la puede constatar, está completamente colapsado el drenaje. Así es. Y muchas más. Entonces, te pones a pensar tú, Víctor, si con 16 millones de pesos pasó todo esto, digo, que han invertido, pues ¿cuánto se ocupa invertir en drenaje? ¿Sabes cuánto ocupa Navojoa? Ajá. Lo dijo el director del agua potable. Sí. 700 millones de pesos. ¿700? Para arreglar el agua potable. No, para arreglar el drenaje. 700. Nada más el puro drenaje en Navojoa. En todo Navojoa. Bueno, no sé si sea totalmente todo Navojoa, pero sí, la gran parte está colapsado. Ya tienen nomás los canales de conducción. Ajá. Ya están destruidos los... Sí, pero Navojoa está mucho, mucho más grandotote que Guatabampo, ¿no? Bueno, te decía, nomás... Sí, como un punto de referencia. Un punto de referencia. Se requieren esos millones de pesos. Y volvemos a lo mismo. Ningún político le interesa meterle ese recurso. Seguramente lo metieron. Y no sé yo... O sea, no, si dices tú, oye, es mucho o es poco,
pues no, yo no lo entiendo, yo no soy ingeniero. Sí, no, no podemos dimensionar. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Sí, es eso, no es. Yo no soy ingeniero, yo no puedo decir, está caro, es poco. Es pero mucho. No se te hace una cantidad cuando te dicen. Pues qué bueno que le hayan invertido, ¿no? Sí, sí, pero no se te hace cuando dicen 16 millones 300 mil pesos, 16.3. ¿No se te hace un mundo de dinero y como que fuera para que sintiéramos de alguna manera de que los drenajes deberían de funcionar? Pues sí, pero esta cifra no estará calculada para concluirse en diciembre. Dice que se invirtió en el primer año de trabajos del organismo, del gobierno municipal. Es lo que se invirtió. Sí, pero este año todavía no termina. Pues sí, pero estás hablando de un año de enero a diciembre. Estamos, el año de ellos es de septiembre a septiembre. Así es. El primer año de trabajo de ellos es de septiembre a septiembre. Ahorita ya estamos en el segundo año. Bueno, que falta mucho por hacer, falta mucho por hacer. Por supuesto. Así es, y con eso nos van a salir. Que ahí están los 16 millones y que se van a seguir invirtiendo y que este y el próximo año va pues qué bueno resultados. Que se invierta en drenaje, porque insisto, todo el mundo le saca la vuelta a ese asunto. Por supuesto, por supuesto. Pero que se invierta, yo diría, Víctor. El asunto. De manera real. El asunto, Rogelio, Víctor, sabes su mejor opinión. Es que Lorena, a su paso por aquí, por el sur del estado y concretamente sobre Guatabampo, vino y se levantó el enagua. ¿Se qué? Se levantó pues la faldilla y nos hizo ver lo que comúnmente los guatabampenses no estamos acostumbrados a ver. ¿Qué no estamos, o estamos acostumbrados a ver, pero nos hacemos de los oídos sordos y de la vista gorda? De que tenemos gobiernos corruptos, prepotentes y abusivos, que lo que menos les importa es la gente y la salud de la gente, porque pues con esta situación, con esa inversión que se hizo supuestamente durante este año, pues lo primero que se tiene que estar viendo es la salud de la gente y un buen desahogo, en segundo lugar desahogo de las aguas que corren en estos casos cuando hay torrenciales. Entonces, pero si a su paso por esas 90 milímetros que cayeron de Lorena, pues se evidenció que estamos totalmente pues en desatención, que Guatabampo, el casco urbano, están de desatención. Pues una vez más Lorena vino a demostrar que lo que le interesa a los gobiernos que se han sucedido en el poder, no solamente el del Chaval, sino los anteriores, sí. Lo que le interesa son los negocios. Bueno, no le interesa el asunto de la salud, las vidas, la seguridad de la población. Yo lo único que digo, 16 millones 300 mil pesos se me hace mucha lana, se me hace mucho dinero en inversión en drenaje. Creo que habrían que desmenuzar y explicar exactamente. Habría que ver la ficha técnica, ¿no? Exactamente, con peras y manzanas. Si tú tienes esa duda, sería importante saber, tocar las puertas donde tienes que hacerlo. Ajá. Y donde te puedan decir, ¿es correcto? ¿Está bien invertido? ¿O sabes qué? Exactamente. Está exagerado. Exactamente, porque 16 millones es mucha lana, es mucho dinero y deberíamos de tener sistemas de drenajes mejores, más serviciales. Lo único que sé es que se hicieron drenajes en unas 10 tramos de calles, de unas 2 o 3 cuadras. Pero de ahí para allá no creo que sea suficiente para meter los 16 millones. La percepción, al menos la percepción, es de que es mucha lana y pocos resultados. Habría, como bien dice Víctor, que el mismo gobierno municipal pues diera una explicación. A ver, señores, de que este dinero se invirtió en esto otro. Y a ver si es cierto, porque está dejando una duda sembrada en la ciudadanía muy, muy fuerte. Bien lo dijo Bernardino, ¿eh? Sí. Lorena vino a levantar las faldillas a todo el mundo y decir, esta es la problemática, es un problema real. Estamos en un país donde se le da prioridad a los partidos políticos. Se están invirtiendo 5 mil millones de pesos en nuevos partidos, en darle a los partidos políticos y en nuevos más que ahí vienen, a buscar la solución integral a la problemática que vive la gente. ¿Qué es lo que pasa? Primero, aquí estamos como Pancho Villa, ¿no? Primero ejecútalos y después viriguas. ¿Por qué no? Y luego entonces, tiene que pasar un fenómeno natural para decir, vamos a levantar el recuento, ¿no? ¿Cuántos fueron? ¿Cuántas casas cayeron? ¿Qué problema hubo? O sea, ¿por qué no prevenir? Prevenir. ¿Por qué no invertir para prevenir esos desastres naturales? Perfecto. Adelaido López, saludos desde la Ciudad de México para todos en el estudio. Gracias, Alberto Vázquez Valencia. Saludos, amigos, gracias. Dice Rosario Armenta Zazueta, Rogelio, Víctor, Fausto, Bernardino, muy buen día, feliz miércoles.
Francisco Vázquez, fuerte abrazo. Dice, gracias, Panchito. La mala planeación de las obras es lo que genera el drenaje en Guatabampo. Está obsoleto, pero los alcaldes no quieren invertir porque son obras que no se ven. Es lo que estábamos comentando. Dice Camacho Ramón, saludos a los comunicadores de lujo. Gracias, muy amable, Ramón Camacho. No hay cultura de prevención, siempre se hacen las cosas después de que pase lo mismo que acabas de decir. Dice, no se ve en qué se hayan metido los 16 millones de pesos, es maquillaje. Y siguen más comentarios de Jesús Rojo. Ahorita lo vemos. Bueno, yo creo que habría que explicar mucho eso, porque hay un tema, Víctor, que me llama mucho la atención. El cárcamo mencionaba hace unos momentos, cárcamo de rebombeo, que se encuentra ubicado en el Dren Las Ánimas, allá adelantito de la colonia PRI 90. Recordaremos que el año pasado quitaron 4 motores, se los llevaron porque dijeron, así dijeron de la administración, que los iban a reparar. Luego, cuando se viene la temporada de ciclones y huracanes, los volvieron a colocar. Nosotros fuimos a constatar y no se le dio ningún tipo de mantenimiento. Mentiras, falso. Incluso presentamos las fotografías donde desemboca lo que vienen siendo estas calles canal, que quiero apuntar, esas calles canal se desbordaron, ¿sí? Esas calles canal se hicieron con el propósito de conducir el agua con mayor rapidez, tú las has visto por aquí. Fue tanta el agua que subió, porque allá en donde está el cárcamo estaba obstruido, no limpiaron el área donde el agua iba a correr, donde es lo que mencionabas ahorita de lo que llamabas de prevención. Segundo, prendieron solo un motor. ¿Cuál es el argumento que está dando el gobierno municipal? Que no se ocupó, dijo. Bueno, pero ¿cómo no se va a ocupar si todas las calles del centro estaban inundadas? Estaban jalando. Sí, o sea, ¿cómo el gobierno nos dice? No se ocuparon. Fuimos nosotros a hacer una investigación en esa área y fíjate, conectaron 2 motores, pero uno nomás prendió. Tienen unas bombas hacia abajo y esas bombas tienen unas pichanchas. Están pegadas, sumergibles. No le dieron mantenimiento, perdónenme, pero es la verdad. No le dieron mantenimiento, las pichanchas son las que sirven para que jalen el agua. ¿Sí me explico? Y nomás pudieron prender solo un motor. Entonces, pero lo más preocupante, que la gente sigue confiando en sus autoridades. Aparte, lo más preocupante es de que hay una inversión de más de 800 mil pesos en mantenimiento de esa área. Eso es lo más preocupante, que debería haber funcionado a su máxima capacidad, 2 motores primero y los otros 2 alternarlos, ¿no? Entonces, pero nos vuelven a mentir, porque no está funcional ese equipo. Entonces, preocupante, muy preocupante ese tema también. Señor Bernardín. Primero, preocupante por un lado debido a que no arreglaron todos los motores que habían sacado, con el compromiso después de que los iban a pagar una buena chaineada, una buena reparada para que estuvieran en condiciones una vez que llegara algún problema como el que se presentó. No lo hicieron. La gente esperanzada en que pues eso sucediera para estar tranquilos, pues, pero pues una vez más se demuestra pues que los gobiernos municipales y en general todos los gobiernos pues están pensando solamente en hacer obras para obras negocio, para los business, como decimos en inglés, para sacar lana, y lo que menos le interesa es la salud, la seguridad y la vida de las personas. Yo creo que lo que acaba de... Víctor, perdón, que si de repente llega más agua con... Nos inundamos, si hubiera caído, si hubiera pegado agua directamente a Guatabampo, se inunda el casco, la cabecera municipal. Ve nomás ahí la gente lo que subía, las gráficas y videos de los fraccionamientos de Las Palmas, ve en las comunidades también y en las diferentes colonias. Ahí están los videos, ahí están las fotografías, todo el mundo diciendo, nos estamos inundando en nuestra colonia. Víctor, ibas a decir algo. Te decía que esto, como decía ahorita Bernardino otra vez, que vino a levantar las faldillas, pero también estamos descuidando algo muy importante, que son los regidores, quienes deben de echarse un clavado para ver si efectivamente lo que estás tú planteando, de que se hizo una inversión de tal cantidad. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estos señores para verificar, porque es su obligación de hacerlo, verificar si efectivamente se aplicaron esos recursos o no? Y todo lo que está fallando y todo lo que está sucediendo es importante que lo
que se lo plantee, que se discuta en el seno del cabildo, si es que hay oposición, si es que hay un cabildo responsable, si es que hay una oposición responsable para que haga sus planteamientos y que sirva todo esto para que no vuelva a suceder, para que realmente los recursos se apliquen donde se tengan que aplicar y que no estemos esperando a que pasen los desastres para andar después levantando las secuelas de esos fenómenos. Qué bueno que tocas el tema, nomás déjame leer. César Humo, ¿el cárcamo funcionó o no funcionó? Sí, son 4 motores diésel, uno solo nomás prendió. Era tanta el agua que deberían haber prendido 2 mínimo, ¿verdad? Para que esta agua que iba corriendo la absorbe, pues, y entonces, se la lleva más rápido. Entonces alguien falló ahí, pues, ¿no? Ahí voy. Vuelvo a repetir, si nosotros, y como lo escribieron también otros medios de comunicación, estamos señalando que es mentira que le dieron mantenimiento a esos motores porque iban con telarañas, estaban almacenados, no llevaban motores de arranque, no llevaban filtros. Están pegados. Entonces, la cosa es, y aquí me mandan un mensaje, y cuidado, minimizar y mentir a la población al decir que se había hecho el trabajo preventivo tanto en sifones y desagües, es muy delicado, porque eso lo dijo el director de bomberos de Protección Civil. Es criminal. A eso voy, Víctor. Eso creo que debe de tener mucho cuidado cualquier gobierno de cualquier municipio y de cualquier parte del mundo. Acuérdate que la corriente pasada, en aquellos años, se llevó esa corriente una carrera política de un político, ¿no? Exactamente, César Blesífer Vega, hay que decir la gente el nombre. No lo olvida, César Blesífer Vega en 2008. Entonces, debe de preocuparles a todos esos políticos, claro, que pero, quieren seguir en el. Pero déjame decirte algo, ahorita están agarrados con las computadoras en el Palacio, haciendo así los expedientes para mandarlos al Estado y a la Federación para que les llegue lana del Fonden. Porque están diciendo que es un desastre todo este rollo. A mí lo que me preocupa, ojalá el gobierno federal aplique recursos para que nos ayuden con todas las broncas que tenemos. Pero si van a llegar inversiones y después el segundo año de periodo, nos van a decir que invirtieron 200 millones de pesos y vamos a seguir teniendo un verdadero cochinero de calles. Bueno, ¿y qué dice? Me preocupa. ¿Y qué dice el ISAF? ¿Qué dice la Federación? O sea, pues, las auditorías, ¿qué es lo que dice? Este tema yo creo que lo van a analizar apenas, ¿no? Este pues tema de a ver dónde quedaron que esos 16 millones de pesos. Tendrá que hacerlo también los regidores, insisto, ¿no? Los regidores, con todo respeto, Víctor, pero no hay oposición en el presente cabildo. No sé si en Abojoa, tú checas mucho en Abojoa allá. Chojua tampoco. Pues sí, los veo agarrados del chongo en Abojoa. Y por un lado, es bueno. Por otro lado, ya enfadan también, ya chole. Y bueno, lo importante es que se hagan bien las cosas y que se apliquen bien los recursos, eso es todo. Dice Francisco García Cancino, saludos al panel, tal y como dijeron los altos funcionarios, se les dio una aceitadita, pero a los bolsillos. Fausto da en el clavo, dice, no hay supervisión de obra y no hubo análisis financiero en el cabildo a través del expediente técnico, al menos no se sabe esta información. Fíjense que ese asunto de, gracias doctor Cancino, muy amable, ese tema de que ya ves que hacen, ¿cómo le llaman? Reúnen a un grupo de ciudadanos para que vigilen las obras, son mentiras, es falso, los gobernantes nos siguen mintiendo y ahí está una prueba en la obra que se hizo en la unidad deportiva. El presidente de ese comité de vigilancia fue al ayuntamiento a pedir información y no se la daba. Simplemente le decían, espérate, no te metas. Y estás hablando de una inversión de ¿cuánto? Casi 19 millones de pesos de recursos que vienen o provienen del gobierno del Estado. Pero pregúntese usted y preguntémonos nosotros, al final de cuentas, ¿de dónde viene esa lana? Pues del pueblo. De la ciudadanía. Y lo más interesante todavía, lo más interesante, porque cuando anduvimos haciendo la investigación, termino mi participación con esto, ahí en el cárcamo, me dicen, nos prohibieron que vinieran periodistas a tomar fotos o reporteros. No quieren. ¡Caramba! ¿Tú fuiste? Sí, yo fui a hacer el reportaje. Entonces te digo, bueno, yo hice el reportaje de todos modos y me pregunto. Y pensar, dije yo, ¿cómo es posible que todavía un gobierno que se autonombra honesto, transparente, no quiera que se haga el ejercicio periodístico? ¿Y a la Junta de Cabildo sí te dejan entrar? A veces sí, a veces no.
Bueno, entonces, en ese caso, yo quiero comentar de que no tiene, como decimos coloquialmente aquí en el sur del estado, y yo creo que en todo México, no tiene la culpa el indio, sino el colegio de compadres. Es el asunto de que… ¿Quién es el indio y quién es el compadre? Pues el presidente municipal y los compadres son pues todos los regidores. En este caso, los regidores del PAN, que son los que están en el poder, deben de ayudar, tienen la máxima responsabilidad por ser su gobierno. Y pues los de oposición, que son unos más poquitos, pues también, pero pues como los mayoritean y los quincenean y van solamente a levantar el dedo cada quincena o cada mes, pues es, prácticamente están vendados y están vedados para pues hacer observaciones irregulares que se estén presentando en la administración municipal, en donde solamente el presidente municipal, de manera abusiva, corrupta y prepotente, es el que decide lo que se está haciendo, entre comillas, en beneficio del bienestar de los guatabampenses. Así es que, pues, en ese sentido, pues, ¿en manos de quién estamos? ¿En manos de cuál es la autoridad representativa que, pues, seguramente en el siguiente proceso electoral va a querer hacer algo? Pero como tú dijiste, Víctor, muy bien ahorita, hay este tipo de fenómenos meteorológicos no es el primer político que se llevan, arrastran hacia el drenaje. En otros tiempos y en otras ocasiones, en otros municipios, algunos políticos se han sido arrastrados por estas aguas torrenciales y jamás han vuelto a poner la cara para ser nombrados candidatos a algún puesto de elección popular, en este caso diputados federales, o diputado local o presidente municipal. Y cuidado, porque durante el primer informe de gobierno, no sé si lo escucharían ustedes, convocó el presidente municipal Ramón Díaz Nieblas a la ciudadanía que fueran al informe. Ahí lo dijo en una radio local, lo dijo, no le hace que sigan ladrando los perros. Hablando los perros, es señal de que vamos avanzando. Y pues por supuesto, con eso también invitó a la gente, a la ciudadanía, que fueran a dar el grito al primer informe de gobierno, pero peyorativamente la gente lo entendió de esa manera. Y pues, ¿a qué vamos? Dijeron, ¿vamos a ir al informe a ladrar o vamos a ir al dar el grito? En lugar del grito, vamos a ir a ladrar, como dijo el presidente municipal. Pero más allá, Bernardino, Víctor, de tintes políticos, o si mañana pasado cualquiera que esté ahorita en la función pública quiera seguir en la política, lo que nos debe de preocupar ahorita mucho a la ciudadanía es lo que vimos con estas lluvias. Es decir, por todas partes, por la mayoría de las partes, afloraron aguas negras. Eso, como decía Víctor, descubre o pone evidencia de que tenemos un grave problema del sistema de drenaje, que sumado con el agua de lluvia prácticamente se convirtió en un caos en muchos hogares, donde las aguas negras empezaron a brotar por los drenajes y también desbordes, colonias que prácticamente estaban encerradas. Entonces, que ahorita lo que nos debe de preocupar, porque todavía falta mucho para las cuestiones de las elecciones, es de que este gobierno, el que está ahorita en Guatabampo, pues debe de hacer bien las cosas. Pero si vienes y me dices, invertí tanto, pero veo que no está funcionando, bueno, explícame por qué. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No lo ves así? Pues cuál debe ser, ¿no? Cuentas que las amistades largas, ¿no? Claro. O sea, no te quita nada de eso. Aquí... Si bien es cierto, a lo mejor no es la cantidad que se requiere para resolver el problema del drenaje en Guatabampo, a lo mejor se requiere mucho más dinero. Insisto, qué bueno si le invirtieron eso, qué bueno que le invirtieron, porque si te vas a Chojoa no le han invertido un solo peso en cuestión de drenaje. ¿Y en Navojoa? En Navojoa, bueno, ahí andan a estires y estirones, uh-huh. Pero te vuelvo a repetir, ¿y si no le invirtieron? Requiere 700 millones de pesos en Navojoa. Pues yo no sé cuánto requiera aquí Guatabampo, pero lo real es que sí está, hay una problemática latente, ya está muy obsoleto el servicio, la tubería está destruida y se requiere inversiones fuertes. Pues, ¿qué hay que hacer? Pues tocar puertas. Y cuando hablas de prioridad, ayer decía alguien, anunciaba al presente gobierno que van a hacer un campo deportivo en la Colonia Unión, y qué bueno, ¿no?
en el área de los conejos, y le ponía un ciudadano, le decía, bueno, si lo que quieren hacer un campo deportivo, mejor hagan unas carreras de lanchas, porque ahorita estamos inundados. O sea, luego anuncian que quieren hacer también un malecón en Guatabampito. O sea, yo creo que aquí es cuestión de prioridades, Víctor. Claro. Es de prioridades. Y siempre, o sea, ha sido así, fíjate. Sí. Por eso me parece una aberración la obra que está tirada ahí. Sí, sí, sí. Santa Bárbara. Santa Bárbara. El parque acuático. Cuando siempre la problemática más fuerte de Guatabampo es el agua. Sí, claro. Entonces, ¿por qué esos caprichos? Pareciera ser que esas decisiones las toma alguien que está detrás de un escritorio en la Ciudad de México y dice, aquí hay esta bolsa de dinero, ¿la quieres? Pues sí, pero ¿para qué hagas eso? O sea, vete, como dices tú, vamos viendo prioridades. ¿Cuál es la prioridad? Ahorita la prioridad es una problemática muy seria, que es el drenaje. El sistema pluvial también, bueno, en todas partes, ¿no? Y no crean que lo van a arreglar, no crean que le están haciendo, ¿cómo de que van a reaccionar como un llamado a su conciencia de las autoridades municipales? No crean. Esperemos que sí, porque ellos también viven aquí, sus hijos también viven aquí, ellos también sufren el mismo problema. Yo quisiera apostarle que sí le van a entrar a ese asunto. Pero que es lo que menos les importa, la salud y la seguridad de la ciudadanía. ¿Pero por qué firmas eso? Si viene más dinero para el municipio de Guatabampo a través del Fonden, como tú estás diciendo, ojalá llegara unos 500 millones de pesos. Se están frotando las manos, quiero pensar en estos momentos, anticipadamente. ¿No crees que lo van a invertir en arreglar el drenaje que hay? Porque estamos sentados sobre un pantano aquí en Guatabampo. Sí. Estamos viviendo pues pestilentes por todos lados. No sabemos. Es una bomba de tiempo en cuestión de salud, además de los drenes que circundan por esta cabecera municipal. Entonces, no sabemos. Lo primero que van a hacer es el presidente municipal va a seguir pavimentando con cemento o con asfalto calle de esta cabecera municipal, porque es ahí en ese tipo de obras donde está el business, es donde está el negocio. Pues esperemos. Es que el presidente municipal se quedó cebado, pues. ¿Cómo sabes? 300, 400 hectáreas que pavimentó con cemento, encementó la otra vez cuando fue presidente municipal. Ajá. Se quedó cebado y pues quiere, no crees que va a voltear a arreglar el drenaje. Lo que menos le importa es la salud y la seguridad de los habitantes del municipio. Bueno, pues ahí está. Bueno, ¿con qué terminamos? ¿Con qué cerramos? Lo cierto es que si hay una preocupación latente, la sociedad lo manifiesta, la sociedad lo ha dicho, lo dice a través de las redes sociales, lo dice cada vez que caminamos por las calles. Este fenómeno, las lluvias de este fenómeno, Lorena, nos dejó una alarma, un foco rojo. Hay problemas. Y una gran lección. Una gran lección. Hay problemas de aquí en Guatabampo, estamos al nivel del mar. Evidentemente todas las aguas que vienen de Navojoa, todas esas aguas pues llegan aquí, nos vienen y nos pegan en la torre, y sí se necesitan tomar medidas más serias, más drásticas, más fuertes, para poder, como bien decían ustedes, poder evitar una tragedia como la que vivimos el 2008. Ojalá que esta autoridad que está ahorita, a lo mejor estos son números alegres. Yo siempre he dicho que los informes no los hacen para la ciudadanía, sino los hacen para el ego de los presidentes, para que digan que son muy chingones, porque si se plasmara la realidad aquí, creo que no nos gustaría mucho, ¿no? Pero ahí está, ahí está la inversión que se dice que se hizo en materia de drenajes. A lo mejor la percepción personal, nosotros la dimensionamos de una manera, no somos ingenieros, como dices, Víctor, a lo mejor se necesitan muchos más recursos, pero la percepción personal es, si le metiste esta talana, pues deberíamos de tener perdido un poquito de mejora. Deberíamos de percibir un poquito de mejora en materia de los drenajes. No es así. Habrán de explicar en su momento ellos qué es lo que pasó. Y pues ojalá, porque esto de los ciclones, huracanes, es cada año. Ese no va a ser privativo de esta administración. Estos señores se van a ir el 2021, vendrán otros, no sabemos quiénes vengan. Y nosotros vamos a seguir aquí, en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestros hijos, nuestras familias, y pues con el persinándonos, ¿no? Que no, viendo ahí los en el internet por dónde van los ciclones y esperando que no peguen en Guatabampo. Es lo que estamos haciendo aquí. ¿Con qué cerramos, Víctor? Ojalá hubiera más conciencia en los políticos, que dejaran de pensar en la próxima liana, de su próxima posición política, y que dejen de estarle invirtiendo tanto dinero, tanto parásito que abundan en los partidos políticos, porque es demasiado el dinero que se le invierte a los partidos políticos, y ahí vienen otros nuevos más. Y todos dicen que vienen en apoyo a López Obrador.
Y no es una, no es más que una simple falacia, porque se quieren colgar de la popularidad que tiene el señor, pero eso nos cuesta a nosotros. Ese recurso debe destinarse a ese tipo de obras. Exacto. Ese dinero debería de buscar la forma de resolver la problemática que se te puede presentar a futuro, no esperar a que se te ahogue el niño para andar tapando el pozo. Sí. Pero ya, o sea, pensemos de manera diferente. La mejor política es la que se hace con trabajo, es la que se hace con resultados, no con discursos. Con resultados, Víctor. Exacto. Más que nada, por eso yo decía. Y eso es para todos, no es privativo para uno solo. Es para todos los gobiernos y para todos los políticos. O sea, que se entienda que ahorita le toca a los señores que están ahorita a gobernar. A ellos son los a los que se les va a criticar, porque son gobierno. Les guste o no, yo sé que no les gusta. Yo sé que se enojan porque se hace la crítica abierta y sin censura, pero pues lo siento mucho, ¿no? Es parte de un ejercicio que queremos realizar nosotros y lo estamos haciendo con mucha responsabilidad y seriedad. Porque hay algo, señores, aquí no hablamos de cuestiones personales, ¿eh? No, no, no. Para nada. Este programa, Foro Abierto, jamás se ha metido con cuestiones personales de ningún funcionario, no. Hablamos de su trabajo, de su ejercicio, para lo que fueron electos y que usted, que está allá en casita, igual que nosotros, les estamos pagando ese sueldito. Porque créame que desde el presidente municipal hasta el funcionario más humilde, está recibiendo un sueldo, ¿eh? Y bien pagaditos. Entonces, de eso se trata. Ricardo Mendoza Madrigal, saludos a los comunicadores. La verdad siempre sale a la flote, dice. Y no pasó mucho tiempo después del informe para que la naturaleza ponga en evidencia lo mal que estamos en infraestructura y lo poco o nula acción del gobierno de Ramón Díaz a un año de su gobierno. No, que mucha experiencia, dice. Pues bueno, exactamente lo que decíamos, habrán de explicar con mayor transparencia. Señor Bernardino Galaviz, viene muy filoso este día. Yo quisiera pensar que independientemente de que hay corrupción y ha habido corrupción en los gobiernos, coincido con usted, completamente coincidimos, Víctor. Y pero, coincidimos con AMLO, ¿no? Que es la peor enfermedad que están padeciendo los mexicanos. Así es. Y ojalá no quede predicando en el desierto. Porque así le pasó a Calderón con su guerra contra el narcotráfico. Uh-huh. Se quedó solo. Porque estamos viendo que tanto Pintos como Colorados sigue la corrupción galopante en todos lados. Sí, yo creo que el combate ahí de la corrupción es una cuestión cultural, Víctor, es una cuestión que tendrá que ir cambiando, no de la noche a la mañana. Yo recuerdo que alguien decía que porque López Obrador ya había llegado como presidente de la República, pues como con una varita mágica todo el mundo se iba a portar bien. Eso es mentira. Ahí acaban de destapar esa bronca grandísima de las facturas apócrifas y siguen más temas, perdón, tantos temas que es una, no es una burbujita, es una pelota enorme lo que hay en este país en materia de corrupción, ¿no? Sí, decía, pues lo de los medicamentos para cáncer, o sea, pues sí, ojalá, son cosas que ojalá, ya se sabían. Ojalá su guerra que ha iniciado permee hacia abajo, que llegue a todos los rincones del país, uh-huh, y que pues se logre algo, ¿no? Sí. Y que esos recursos que se están destinando para diferentes áreas, pues realmente lleguen donde tengan que llegar y realmente se obtengan resultados positivos, ¿no? Ok, muy bien, gracias, Víctor. Licenciado Bernardino Galaviz, ¿con qué cerramos? Y fíjese, ya que tocaron a AMLO, agregándole un poquito más de tierrita a su ejercicio gubernamental, pues ya ve que lleva como un 70% o más del 60% de puntaje en su popularidad, pues un porcentaje que un presidente de la República no había tenido en la historia, en los anales de la historia de México. Y en su lucha contra la corrupción, no obstante esa popularidad, apenas lleva cerca del 40%, cerca de 40 puntos, 37 me parece, o 38. Eso quiere decir que, como ustedes están diciendo, el flagelo de la corrupción está extendido con sus tentáculos por todo el cuerpo de la nación, y pues para eso va a luchar, y por supuesto que Guatabampo no es la excepción. Está muy arraigada la corrupción, de tal manera que al parecer todas las indicaciones que está dando el presidente de la República para eliminar ese flagelo, pues se le está pasando de noche, como que no le entienden o no le quieren entender, o están debidamente agazapados, comprados, para que no muevan ni un dedo hasta que no diga nada el presidente municipal. Y pues en esa tesitura, como dicen ustedes los periodistas, Linzado. Los que saben. Ustedes que saben qué quiere decir tesitura. Uh-huh. Pues en esa tesitura, pues quien está llevando los platos rotos es la población.
la población, como siempre, es la que lleva, es la que lleva la peor parte, y ya lo vimos ahora con Lorena, fue una tentadita, nomás se levantó un poquito. Un aviso, nos dio una tentadita, en cuanto se quiso levantar la falda, pero con eso bastó para que nos diéramos cuenta de cuál grande está la corrupción a nivel municipal. Lo que también hay algo que... Por supuesto, hago un gran llamado, un ferviente llamado, un vehemente llamado a los regidores, sobre todo a los de oposición, para que ahí en el cabildo, donde se ventilan todo este tipo de problemáticas, ahí pongan los dedos en la IES, para que en la I o en la IES, como se dice, para que pues paren este tipo de anomalías, de estos errores que se están cometiendo en prejuicio de la población, que una vez que les tomaron protestas, protestaron cumplir y hacer cumplir la ley en beneficio de la población. Pues te diré que en una radio la localidad de Naujoa, algunos regidores de oposición le dieron muy buena calificación a Ramón Díaz Niales. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, pareciera que tú ves cosas diferentes y ellos otras cosas. Ah, pues entonces hay que comprobarlo con la realidad, invitar a los regidores para que se acerquen para acá. Y pues como está diciendo nuestro compañero Rogelio Preciado, él lo va a llevar directamente como en la lucha a enfrentar libre la problemática, para ver si una vez más vuelven a repetir ese calificación. Y en cuestión de corrupción te diré, ojalá no mueras engañado, porque en el ayuntamiento de Hermosillo, yo tengo un pariente proveedor que después de pelearle el precio en sus productos, tienen más de un año que no le pagan, y ahora que le quieren abonar, le piden el 30% de moche. De moche. Así de pilón. Bueno, está bueno. Ahora sí, como en la lucha libre, espérenme tantito. yo abonaría nomás lo siguiente. El combate a la corrupción no nomás es por parte de las instituciones. No. La corrupción, señores, la podemos combatir nosotros mismos denunciando. Haciendo este tipo de ejercicios, teniendo el valor de decir las cosas como son, exigirles a nuestros gobernantes, señor Víctor Fausto, exigirles cuentas claras, porque muchos ciudadanos en Guatabampo y en diferentes partes del estado hablan, dicen en corto, pero al momento de querer hacer una denuncia, no lo hacen, no tienen el valor, se quedan callados. Muchas de las veces por intereses muy personales, en muchas ocasiones, en otras ocasiones por simplemente no tener el valor. Y dicen, es que no quiero problemas. Pero la única manera de que cambie este sistema es de tener el valor, de que el ejercicio también nosotros como periodistas tengamos el valor de decir las cosas. Y no más el valor, Rogelio. Y también documentarlas. Exacto. Documentarte. Porque hablar de percepciones y hablar nomás que es corrupción y corrupción y corrupción, se robaron tanto, ¿no? Oye, no me parece esto, bueno, espérame tantito. Entonces también hay que decirle, aquí tengo los documentitos en la mano, por que eso te demuestran lo contrario, porque eso nos obliga a nosotros. De otra forma estamos hablando de manera generalizada, sin ningún argumento. Sí, por eso decía yo, si aquí te brinda el ayuntamiento un informe, tú lo vas a analizar. Y tú vas a dar tu percepción personal de él. Investigar, ¿verdad? Bien ahí, con sí, documentos y con gente que conoce. Y decirle al gobierno, a ver, espérame, explícame tantito esto. Exacto. Según entiendo, hay gente que van a solicitar en su momento. La ley de transparencia. Sí, la ley de transparencia. Exactamente. Y aparte, a través de las instituciones, ¿no? Vamos a ver, Lizaf, qué dice sobre esto. A lo mejor sí se invirtió. A lo mejor no se invirtió como debería de ser, porque también hay un detalle, Víctor Fausto y mi estimado Bernardino. Si tú sigues analizando y te vas dando cuenta que hay irregularidades, híjole, llegas a este punto y dices, pues bueno, me quedo en stand-by, a esperarme, porque la percepción me marca que hay broncas en las cuestiones de las inversiones aquí en Guatabampo. Señores, pues yo les agradezco a ambos periodistas, la verdad, gracias, es un por placer invitarme. Platicar con ustedes los puntos de vista que ocurren por acá en Guatabampo. Víctor Fausto, muchas gracias. Te agradezco mucho, Rogelio, como siempre estoy en la mejor disposición de acudir a tu llamada. Gracias Víctor Fausto, también Bernardino. Muchas gracias. Y antes, Rogelio, de irnos, Víctor, quiero recordarles que pues agradecerle a nuestros patrocinadores, maestro. NI Network, fíjese que este programa, como lo estamos viendo aquí, llega a ustedes a través de este poderoso internet,
que este internet pues tiene, le está enviando la señal en esa calidad HD. Gracias. La oficina está por la Hidalgo, esquina con Guerrero. Vaya y contrátelo. La planta baja, ¿vale? Planta baja, ya te la aprendiste, Bernardino. También quiero invitarlos, si quieren comer, ahorita Vito nos va a invitar a comer, ya casi es mediodía. ¿A dónde? Ya lo enganchamos, a Birrería Núñez, vamos. Riquísima birrería Núñez, ahí donde están los camiones del Tinguili, adelantito, una birria sabrosísima. Si usted vino a Guatabampo, vamos, es el dicho. ¿Vas a invitar o qué? Víctor Fausto. Ya le eché la pelotita para allá. Oye, si usted vino a Guatabampo y no comió en Birrería Núñez, haga de cuenta que no vino. Así gracias nomás. Estética Alex, ya te hice el pelo largo, maestro. Ya necesita usted un corte de cabello. Usted, en Estética Alex está enseguidita. De Birrería Alex. Y si usted quiere construir con cimentación buena, fuerte, lo invitamos a Materiales del Valle. Ahí por Nicolás Bravo y Guerrero. Ahí sabe usted dónde está ese negocio. Los materiales y de todo tipo, ¿eh? Eléctrico, cemento, varilla, calidra, todo lo que usted ocupe es Materiales Valle. Y te voy a invitar a ti a Marisco Charlie. A ti te gusta mucho. Sí, yo te voy a invitar, nomás que tú vas a pagar. En Marisco Charlie está por la en Yavaros, nomás que los sábados y domingos, Víctor. Ah, vamos a estrenar el Jeep. Vamos a estrenar el Jeep y las motos, hombre. Ya dijiste. Marisco Charlie está por el periférico, ahí en Yavaros, enfrente de los manglares. Ahí usted va a comer. ¿Hay moscos? Riquísimo, me imagino que debe de haber un chingo. No, hombre, ¿sabes? Ah, pues en Yavaros, maestro, ¿cómo no va a haber mosco? Mira la pregunta que me hiciste. Por lo te digo. Es el corte del menú. Y la palabra pues sí. Esa, un chingo quiere decir muchos. No creo que es mala palabra. Centro de Idiomas, American English School. Es importantísimo, ¿no? En estos tiempos hablar inglés. Así que ya sabe. Ahí por la 16 de septiembre. Seguite ahí de nuestros amigos de Radio Lobo. Y para esos antojos, la abuela Pizzas. Era una buena película en la tarde noche con una pizza, ¿no? Oye, trae buen menú ahora. Verde, frutería, güerito, 1 y 2. Para también. Que usted compre las verduras, frutas, legumbres, todo lo que ocupe a precios baratísimos. La verdad, yo le invito a que vaya. Ahí perfecto. Va usted con poquita lana, va a poder surtir perfectamente la despensa con sus frutas y verduras. Y si viene Guatabampo... Ya subieron las carteras. ¿Qué carteras? De huevos, por supuesto. Pues. Yo dije frutas y verduras, como dijo el que lo agarró en los soldados. Yo no estoy hablando de huevos. Y la vende muy, muy barata ahí con el güerito. Ah, también. Está bueno. A menos de 40 bolas. Yo estoy hablando de frutas y verduras, no de huevos, Bernardino. Bueno, es frutería el güerito. Y luego, hotel Alice, si usted viene a Guatabampo de paseo, de negocios, lo invito a que vaya a este hotel. Verás qué suave está. Está ahí casi enfrente de Cruz Roja. Yendo para la comandancia, es la calle Madero, si no me equivoco, Francisco y Madero. Ambiente familiar, refrigeración, estacionamiento exclusivo, tiene seguridad, cámaras, está muy bien. Usted se va ahí a hospedar cómodamente. Bueno, pues con esto terminamos y agradecemos infinitamente su atención. Nos volvemos a ver aquí el próximo miércoles en punto de las 10 de la mañana en este su espacio Foro Abierto, periodismo perfecto. Sin censura. Qué bien te ha ido, ¿eh? Mucho patrocinador. Sí, de a poquito, maestro, es que esto cuesta y... ¿Nos hicieron falta? Ya me voy a ir al recibo de la luz, estoy temblando. No me acuerdo, ¿para qué me recordaste? ¿Nos hicieron falta patrocinadores? Oye... Te vas a otro programa leyendo los patrocinadores. Y muy rápido, ¿no? Dice, ese dicho es de los chocomiles, Roger, dice, si no viene a Guatabampo y no come... y las coyotas, Roger... Perdónenme, pero es que así me dijeron ahí en ya está, mira, nuestro amigo Belardo González Azueta, le mandamos saludos. Dice Roberto Río y las coyotas. Bueno, ahí me dijeron en Birrería Núñez que así decían, si usted viene a Guatabampo y no come en Birrería Núñez, haga de cuenta que no vino. Pero pues ahí luego te paso, chava, la también si quieres patrocinar el programa. Sí, faltan todavía. Súmalo. Y también al Popo Río. Bueno, pues con esto nos despedimos. Gracias, que tengan excelente. ¿Cómo le llaman? Mitad de semana. Quiebre de semana. Y como dice Bernardino Galaviz, que Dios lo bendiga a todos. Hasta pronto.